nos interesa hacer la experiencia con la cicloide invertida, que tiene unas propiedades muy sorprendentes y muy interesantes. La primera propiedad que vamos a ver es la braquistócrona. Braquistócrona viene del griego braquistocrona. Braquisto quiere decir el más breve y cronos, tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora José Luis y yo es, vamos a tirar dos bolas desde aquí arriba, desde el punto más alto, y vamos a comprobar que al llegar al punto más bajo, la que va más rápido siempre es a través de la cicloide. Si nosotros construyéramos ahora varias curvas que no fueran la recta y la cicloide, que fueran por ejemplo la parábola, cualquier otra curva que describiéramos nosotros, siempre por la que más rápido va a caer la bola y la que va a llegar antes al punto más bajo es a través de la cicloide. Luego ahora vamos a empezar a hacer la experiencia de la braquistócrona, es decir, vamos a comprobar que colocadas dos bolas en el punto más alto, la que llega más rápido al punto más bajo siempre es a través de esa curva que es la cicloide. Esta caída de las bolas que vais a ver, la vais a ver a velocidad normal. La que considero que es la propiedad más increíble de todas es la tautócrona. Tautócrona, que quiere decir, viene del griego tauto, que quiere decir el mismo, y cronos, que quiere decir tiempo. Es decir, esta es la única curva que si lanzamos dos bolas desde diferentes alturas, como se verá luego en la grabación, llegan al punto mínimo, al punto más bajo, al mismo tiempo. Aunque lancemos una desde el punto más alto y al mismo tiempo lancemos otra desde 2 centímetros del punto más bajo. Las dos llegarán siempre al mismo tiempo. Esto es lo que considero que es la propiedad que la hace más increíble y más sorprendente.